Bueno, y continuamos transmitiendo para toda la comunidad en este primer Congreso Nacional y, por supuesto, estamos en la sede del Holiday Inn aquí en Coyoacán. Y el día de hoy me encuentro con el doctor Alejandro Butrón Guillén, que bueno, es director también de SENAD en la Ciudad de México. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, platíquenos primero, ¿qué le parece este evento que se está realizando el día de hoy para todos los pues colegas, en este caso de nivel medio? Bueno, sin lugar a dudas, dentro de la actividad que nosotros realizamos como docentes, algo muy importante es tener la oportunidad de poder comunicarnos. Y un congreso como el que estamos ahora, el primer congreso que está desarrollándose en la UEMSTIS, sin lugar a dudas es un espacio que nos permite llevar a cabo esa comunicación, ese intercambio de información, de experiencias y sobre todo poder exponer lo que es lo mucho bueno que se está desarrollando en una práctica docente. Y precisamente se vienen y se muestran las innovaciones que se están realizando por cada una de las instituciones. Y en este caso, bueno, el SENAD está trabajando acerca de un proyecto en formación docente STEM. ¿Qué es formación docente STEM? Sí, STEM es un acrónimo por sus siglas en inglés. Uh-huh. Está orientado a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Lo que se busca bajo esta práctica es que los jóvenes puedan interesarse en poder estudiar este tipo de disciplinas. Muchas veces catalogamos, por ejemplo, las matemáticas como algo difícil, claro, algo que no nos gusta, algo que no entendemos, uh-huh, cuando puede haber otra realidad. Entonces, esta disciplina es algo que se ha generado en otros países, precisamente buscando tener esta facilidad de poder reorientar a los jóvenes. Pero algo muy importante es que a veces en las escuelas nosotros en estas asignaturas, en estas disciplinas, las vemos de manera muy unilateral. El maestro de matemáticas enseña matemáticas como él considera que, uh-huh, debe de ser. Y muchas veces no se consideran otras disciplinas cuando las matemáticas son el lenguaje común de las otras. Entonces, bajo este concepto de STEM, lo que estamos nosotros buscando desarrollar en el SENAD es poder capacitar a docentes. Nosotros no trabajamos directamente con jóvenes, sino con los propios maestros de CETIS y CEBETIS, de, uh-huh, de la UEMSTIS, para poder buscar el desarrollo transversal en el que el maestro de matemáticas pueda tomar casos reales de otras disciplinas, física, por ejemplo, biología, química, y poder desarrollar la enseñanza de matemáticas, pero con hechos reales, con hechos que le permitan al joven, sobre todo, poder tener una conceptualización específica del tema de matemáticas, pero con una cuestión práctica, uh-huh, que tenga un mejor nivel de entendimiento y, sobre todo, que sean hechos prácticos que le despierten a él hacia una realidad. Sí, sobre todo, tratar de quitar ese tabú sobre estas materias, en específico matemáticas, lo que son ciencias, que son complicadas, que son difíciles, y a través de estas capacitaciones, implementando las nuevas tecnologías, ustedes crean una dinámica diferente de enseñanza. Así es. De hecho, lo visualiza muy bien. En el SENAD nosotros tenemos 24 años de experiencia en formación docente en un área que se llama mecatrónica. Uh-huh. Mecatrónica como tal es multidisciplinaria, principalmente está orientada a mecánica, electrónica y algunas otras disciplinas. Claro. Esto es lo que a nosotros nos permite haber desarrollado con los maestros que se forman con nosotros, proyectos mecatrónicos que tienen objetivos muy particulares para solución de problemas reales. Basados en esta experiencia, lo que nosotros queremos llevar ahora, mecatrónica se basó hacia maestros que imparten clases en el componente profesional, uh-huh, de carreras como mecatrónica, electrónica, mecánica, carreras que son afines. Lo que buscamos ahora con STEM es replicar esta experiencia de desarrollo de proyectos tecnológicos, pero que puedan ser utilizados por maestros que se desarrollan en el componente básico, donde se encuentran estas asignaturas que hemos mencionado como matemáticas, física, uh-huh, química. Y poder colaborar con ellos, tomar mucho de su experiencia frente a grupo y bajo las situaciones que ellos enfrentan, poder colaborar con ellos para el desarrollo transversal de las asignaturas, apoyados con tecnología. En la actualidad, yo digo que vivimos en un mundo maravilloso ahorita porque la tecnología se ha hecho todavía más accesible. Claro. Y esto es importante para poderlo llevar a las condiciones reales de planteles en los que los maestros trabajan con grupos, con jóvenes
y sobre todo buscar el aprovechamiento de los jóvenes basándonos en la tecnología, porque sabemos que ellos ya son digitales, ¿no? Sí, vienen claro. con estas habilidades natas y el interés es que también para ellos pueda ser específicamente de mayor interés, más divertido, de mejor comprensión y también con el apoyo de las nuevas tecnologías. Y hacerlos ver que está al alcance de todos, porque antes ese tipo de asignaturas o ese tipo de actividades solamente se implementaban en específicas instituciones. Ahora con este nuevo proyecto que se está implementando a docentes, se está haciendo esa apertura para que los chicos que tienen el gusto por la ingeniería, en este caso, puedan desarrollarla e incluso también las mujeres. De hecho, son dos temas muy importantes. Estamos viviendo cambios relevantes en la parte social. Claro. Quiere decir esto que jóvenes, niños que están inclusive empezando su formación, cuando terminen, el mundo va a haber cambiado. Carreras que son tradicionales ahorita, pudieran ya haber desaparecido y se hayan generado nuevas oportunidades. En ese contexto es donde toma importancia que estos jóvenes puedan tener el interés de desarrollarse en asignaturas como las que hemos mencionado, porque van a poder incrementar su posibilidad de poder tener una fuente laboral o de desarrollar su propia fuente laboral inclusive, ser emprendedores, innovadores, pero sí es... se visualiza que es necesario tener estas herramientas digitales. Ahora, con este proyecto también se busca mucho el poder llevar a una equidad de género, porque claro. lo menciona muy bien, estas carreras son tradicionalmente masculinas y se piensa que son difíciles para las mujeres, pero la realidad es que en proyectos STEM se busca inclusive llegar a una equidad de género en que sean también muy atractivas para las muchachas, que puedan interesarse por este tipo de asignaturas y se puedan desarrollar en un futuro, en un plan de vida inclusive. ¿Algo relevante que se quiera mencionar sobre de los logros que han hecho en este tipo de capacitaciones? Sí, sobre todo nos basamos mucho en la experiencia del SENAD en cuanto a mecatrónica. Hemos comprobado que los maestros tienen mucha posibilidad de desarrollo de proyectos tecnológicos y cuando los vinculan con su asignatura es un éxito formidable. Y no nada más para los alumnos, ellos mismos pueden desarrollar una práctica, una clase más interesante, de mayor, precisamente de mayor interés de ellos hacia los jóvenes. Entonces, el incorporar herramientas tecnológicas es verdaderamente útil para generar todos estos conocimientos de actualidad. Y sobre todo, los jóvenes son muy innovadores, tienen mucho ingenio y tienen mucho interés de desarrollar cosas. Entonces, se ha comprobado que la programación, por ejemplo, es siempre muy interesante porque cuando un joven desarrolla un pequeño programa y ve el resultado inmediato, es lo que le atrae, es sí. lo que les gusta ver el resultado. Claro. A diferencia que si vemos una teoría en la que es muy abstracta y si no vemos algo rápido, pudiera ser inclusive difícil. Entonces, bajo estas premisas es cuando no es nada más incorporar tecnología por tenerla, no es nada más tener no. los dispositivos, es utilizarlos para poder generar mayor experiencia, aplicar el conocimiento y que los jóvenes puedan llevarlo a la práctica y obtener resultados. Y los resultados pueden ser paulatinos, desde un pequeño resultado que va a ir construyendo y va a ir siendo la base para posteriores y que inclusive puedan entonces llevarlo a problemas de realidad. Pueden ser problemas ambientales, económicos, tecnológicos, videojuegos, por ejemplo, en la cuestión digital. Hay muchas posibilidades cuando se va haciendo que confluyan todas estas tecnologías y que vaya siendo en un espectro mucho más amplio a distintas disciplinas. Y sobre todo una capacitación constante debido a este acelerado estilo de vida que llevamos y sobre todo sí. en el aspecto tecnológico, sí. donde bueno, pues ya se crea una cosa y al siguiente día ya es algo nuevo, ¿no? Sí, yo creo que ese es parte del reto sí. para los docentes porque es muy vertiginoso el cambio tecnológico, implica sí estar en constante formación y poder ir uno mismo construyendo con base a ese conocimiento. Entonces nosotros en el SENAD, por la
orientación específica que tenemos de trabajar con maestros, pues es lo que estamos buscando ahorita bajo iniciativa del doctor Cantoral, el titular de la unidad, el jefe de la unidad. Él ha marcado dos conceptos muy importantes para poder tener actualidad en las carreras de la propia unidad. Es una carrera nueva que está dirigida a ciencia de datos, una carrera del siglo XXI en la que se busca que los jóvenes, una vez que egresen, tengan estas oportunidades de actualidad. Y la otra, precisamente el tema de incorporar ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas a las asignaturas del componente básico. Son las dos estrategias principales que ha marcado el doctor Cantoral y las cuales pues el SENAD está buscando coadyuvar. Pues muchas gracias, doctor Alejandro Butrón, por esta valiosa aportación que nos está realizando. ¿Algún mensaje que les quiera enviar a todos nuestros audioescuchas, por favor? Pues aprovechar la oportunidad para invitarlos a que sigan de cerca toda la información que se va a generar hacia estas oportunidades. Nosotros lanzamos convocatorias tanto para el tema de mecatrónica, pero también ahora lo vamos a hacer para formación STEM. Entonces, invitar a todos los docentes, sobre todo porque se amplía el espectro. Como decía yo anteriormente, antes mecatrónica estaba muy orientado, pero esta oportunidad en STEM nos brinda precisamente esa oportunidad de poderlo ampliar a mayor número de docentes y que pues se sumen al proyecto, porque nosotros lo desarrollamos en conjunto con ellos. Ellos son quienes tienen esta mejor opinión en su desarrollo diario con los alumnos, y eso es algo que nosotros también debemos de incorporar para ir mejorando este proyecto. La retroalimentación siempre es importante, y sobre todo, ¿a dónde se pueden dirigir todos los profesores que están interesados? Sí, nuestro primer punto de contacto, el más apropiado, es la página del SENAD, es www.senad.edu.mx. Ahí está toda nuestra información. Redes sociales también es algo bajo las nuevas tecnologías, claro, que pueden aprovechar. Ahí está toda la información. Pues muchas gracias, doctor Alejandro Butrón, por esta entrevista. Y nosotros continuamos con más aquí en el primer Congreso Nacional desde el Hotel Holiday Inn aquí en Coyoacán.